2021. Donc, je vous remercie, Madame la vice-présidente, de venir me rejoindre ici. Je vous cède la parole. Muy buenos días. Good morning and bonjour. Primero que todo, quiero agradecer profundamente la posibilidad que me dan de participar en este encuentro tan maravilloso, porque une dos partes de mi propia identidad, la primera, una mujer latina, pero la segunda afrolatina. Y la tercera costarricense. Entonces tenemos eh, la cuarta, en es, es este encuentro tan maravilloso en donde tenemos la posibilidad de intercambiar nosotras como mujeres y, y aprovechar para, para agradecer a la Fundación Conrad Adenauer eh, esta, y, a, y a Salma. Realmente, por esta posibilidad que nos da de generar puentes de diálogo entre nosotras las mujeres, de pensarnos en un mundo diferente, de asumir nuestras responsabilidades, y quisiera realmente aprovechar para decirle muchísimas gracias, Winfrey, muchas gracias a Mina. Thank you very much. Y muchísimas gracias a Cristina de la, de la Fundación Conrad Adenauer. Eh, y a las autoridades del gobierno de Panamá que nos reciben en, en esta maravillosa oportunidad de poder conversar sobre los temas eh, del empoderamiento de las mujeres y las transformaciones que requerimos como, como mundo, como regiones, como países y como sociedades. Yo quisiera eh, empezar mi, mi presentación planteando... Eh, dos cosas fundamentales porque me pidieron hablar de un tema que se llama mejorar la representatividad de las mujeres en los cargos de alta responsabilidad y lo primero que quisiera decir es que nosotras somos parte de un proceso de muchas otras que caminaron antes que nosotras que tuvieron que tener unas condiciones mucho más este, complejas que se enfrentaron a desafíos eh, grandísimos y que no se rindieron, que tuvieron que empezar de lo menos del cero reconocimiento para poder ocupar, para que nosotras hoy podamos ocupar los espacios que estamos ocupando. Eso quiere decir que somos parte de una generación muy, muy grande de muchas mujeres, de todas las identidades, de todos los países haciendo transformaciones en donde quiera que están justamente para construir mundo y sociedades mucho más justas, más inclusivas, más igualitarias, más sostenibles. Entonces yo quisiera empezar haciendo un tributo a esas mujeres que caminaron antes que nosotras, a esas que son nuestras ancestras, a esas que realmente nos dieron, como decía una una líder afrocostarricense, nos dieron la montaña más baja de lo que ellas la recibieron y es entonces nuestra obligación de darle a las niñas, a las hijas, a las hijas de las otras, a las hijas de todas las mujeres, es nuestra obligación darles una sociedad mucho más igualitaria que la sociedad que nosotras recibimos. Es nuestra responsabilidad seguir con, esa, con ese proceso histórico en el cual estamos construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor, y pese a los obstáculos, asumimos el desafío. De estar en esos cargos de, eh, de toma de decisión para transformar. Realmente el poder tiene que ser una herramienta de la transformación. El poder no es una. El poder en cualquier espacio donde uno esté, tiene que ser una herramienta que nos permita transformar, aportar, contribuir con lo que llamamos el bien común. En donde quiera, sean en las empresas, sean en las comunidades en los gobiernos, en las multinacionales, en las organizaciones sociales, donde quiera que nosotras estemos, es nuestro deber y es el deber de todas las personas que asumen los puestos de representación en los más altos cargos, contribuir más allá de los objetivos individuales para con los objetivos colectivos. ¿Y por qué entonces mejorar? la participación de las mujeres, la representatividad de las mujeres en los altos puestos de decisión. Yo quisiera decir tres respuestas. La primera, para tener más efectividad en las respuestas a los problemas económicos, sociales y los problemas de la sostenibilidad. Esa es la primera respuesta. Que más mujeres asuman puestos de decisión genera mayor efectividad en la... Respuestas. Y creo que los ejemplos que tenemos a nivel global son lo suficientemente contundentes para darnos cuenta que hay una visión que aportan las mujeres que permite hacer una transformación. Lo segundo es porque tenemos que garantizar derechos iguales a todas las personas. Eso es un principio elemental. Ese es el principio de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Que todas las personas tenemos igualdad de derechos. Esa es la segunda razón, es una razón eh, de derechos. Y, y, la, y la última, que creo que es fundamental, es para ampliar perspectivas y para generar inclusión. Como mundo nos pusimos una gran meta, la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esa, esa meta tiene una promesa, y es la promesa de que nadie se quede atrás. ¿Por qué tiene esa promesa? Esa promesa la tiene porque eh, hay muchísimos millones de personas atrás, la mayoría de las cuales son mujeres alrededor del mundo. Entonces, también la participación y ampliar la, la participación de mujeres en, en espacios de poder permite generar una perspectiva más amplia. Somos mujeres y hombres que habitamos en la, en la sociedad y entonces son mujeres y hombres quienes tienen que aportar respuestas, perspectivas, eh, que creatividad, sensibilidad particular. Y quisiera decir que además, por eso quiero felicitar este encuentro eh, realmente amina y porque realmente tenemos mucho que aprender nosotras, las mujeres de América Latina, de las mujeres africanas y las mujeres africanas pueden aprender de nuestras propias experiencias. O sea, realmente, eh, además del mar que nos separa, nos han separado perspectivas y visiones de que somos mundos aparte. Y cuando ya nos sentamos a conversar, cuando ya nos sentamos a intercambiar conocimiento, cuando ya empezamos a ver todo lo que tenemos en común, pero también cuáles son las diferencias que nos pueden fortalecer, nos damos cuenta que somos más fuertes si generamos esos puentes. Y esos puentes además los quiero celebrar muchísimo porque nos permite ampliar la perspectiva. Es ampliar la perspectiva sobre muchos de los problemas que son comunes, porque tenemos una gran cantidad de problemas que son comunes. Nos permite fortalecer liderazgos, tener certeza que lo que estamos haciendo aquí también tiene sentido fuera de este espacio. Nos permite romper barreras culturales. Porque la verdad es que conforme vamos pensando que el mundo está globalizado, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición para conocer y aprender de las otras culturas. Eso es lo más maravilloso. Lo más maravilloso. O sea, entre más una conoce a la diferente al diferente, más se nutre para enfrentar los desafíos propios y para contribuir con los desafíos colectivos. Y entonces creo que suman en fuerza, suman en efectividad, suman en perspectiva global, por cierto, porque evidentemente una perspectiva global de mujeres que vienen de diferentes lugares del mundo ayudan a la solución de los problemas mayores que tiene la humanidad. Y estamos en tiempos de pandemia. Y esa pandemia nos ha demostrado que estamos realmente en una aldea global. Aquí sí que nos dimos cuenta que daba lo mismo estar en un lugar que en otro porque la pandemia llegó, pero no estaba, no era lo mismo estar en una condición que en otra, porque los sectores más excluidos fueron los que tuvieron que pagar las facturas más importantes. Al principio parecía que no era así pero después fue absolutamente contundente. ¿Qué nos ha hecho la, pan, la pandemia? Ampliar las brechas de desigualdad. Las mujeres son y serán imprescindibles en la recuperación post-COVID. Son imprescindibles porque realmente aportan una nueva sensibilidad a las soluciones. Porque realmente los estudios, antes estas cosas las decíamos intuitivamente, pero ya no es intuitivo. La ciencia demuestra hoy que, por ejemplo, las empresas que tienen mayor diversidad en su talento humano generan más utilidades. Las empresas que tienen más mujeres en puestos de decisión son más efectivas. Tienen más posibilidad de llegarle a los clientes y de tener mejores servicios. Y entonces las grandes empresas hoy tienen unos, unos departamentos de talento humano en donde están buscando cómo diversificar aquellas personas que están tomando decisión. Y es una cosa que parece obvia, ¿verdad? Si tenemos a los mismos tomando decisiones, van a tener una única perspectiva. Si tenemos una diversidad mayor, mujeres y hombres de diferentes identidades, van a tener un mejor acercamiento a lo que es la realidad sobre lo que las empresas quieren quieren aportar. Y entonces en el COVID es exactamente lo mismo. Cuando pensamos en la realidad post COVID la única posibilidad es que tengamos más mujeres en puestos de toma de decisión. Yo quiero celebrar eh, y agradecerle a la ministra Silvia Lara. Realmente yo estoy aquí mucho por el trabajo que hizo ella, quiero decirle la pura y real verdad. Este, porque Silvia y esta servidora, la ministra Lara, pertenecemos a un gobierno que es paritario. Eh, esta es la primera vez en la historia de nuestro país. Que tenemos un gobierno paritario y de hecho en este momento está un poquito por encima de lo paritario. 52% de los puestos son ocupados por mujeres. Esto da una perspectiva absolutamente diferente en términos de los acercamientos. Y quiero reconocer, y hablaba de la ministra Lara, porque en los momentos en que tuvimos que tomar decisiones relacionadas con la pandemia, en medio de la pandemia, la perspectiva de las mujeres era una perspectiva absolutamente diferente. Las mujeres estaban claritas de que si teníamos que hacer transferencia sin condicionamiento, ahí sí de recursos, había que dárselo a las mujeres, porque eran las más efectivas en distribuir el bienestar. Y entonces el hecho de que estuvieran más mujeres en el espacio de toma de decisión hacía que la decisión que tomásemos en ese momento tuviese un énfasis particular. Y esa es la diferencia de una política pública que tiene una sensibilidad desde la propia experiencia de las mujeres. Y porque efectivamente en la política social que en nuestro país está manejada desde dos entidades, fundamentalmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y este, un ministerio que no tiene cartera, pero es el, el Instituto Mixto de Ayuda Social, se ha entendido claramente cuál es el rol de las mujeres en términos de enfrentar los desafíos más importantes que tenemos con respecto a la pobreza. Los datos nos dicen que el desempleo de, realmente afectó más a las mujeres en todos los países, en el nuestro pues también los límites de pobreza que tenemos de mujeres que también fueron las primeras que perdieron el empleo, dice la ministra de Trabajo pero las últimas en recuperarlo. Nosotros tenemos un proceso de recuperación económica muy acelerado. El país ha hecho bien la tarea en materia económica y se ha acelerado bastante el crecimiento económico. Tendremos un crecimiento por encima del 5% en el año 2021. Pero, sin embargo, permanece un desempleo alrededor del 20% para las mujeres. Eso es súper cruel, pero además es cruel también que nuestro país, y pongo el ejemplo nuestro, porque siempre es más fácil hablar de las dificultades de uno y no mirar solamente las de los demás, en nuestro país es uno de los países con una eh, cantidad de mujeres formadas y capacitadas, pero con una población económicamente activa no consecuente a esa cantidad, a esos datos que tenemos en términos de la economía. Y lo mirábamos ayer. Lo miraba yo ayer en, en la perspectiva de cuál es la situación de las mujeres en Costa Rica. Por ejemplo, nos graduamos más que los hombres de las universidades, casi un 10% más, y esto es en los últimos ya casi 20 años. Y sin embargo, la población económicamente activa de las mujeres de ahí es 27 puntos por debajo de la participación económicamente activa de los hombres. Imagínense qué desperdicio. Imagínense qué desperdicio. Esta es la norma en América Latina. Y en, y en muchos de los países africanos. Cuando tenemos una brecha de ese tamaño, estamos desperdiciando una cantidad de conocimiento, de creatividad, de perspectivas del de talento humano de una sociedad. Y eso lo dice el Foro Económico Mundial. Nos dice que si las mujeres se incorporaran en términos de equidad, los países podrían tener un crecimiento económico entre el 15 y el 35% del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que nosotros cuando no tomamos decisiones, nosotras cuando los estados no toman las decisiones, están apostándole a un crecimiento más ralentizado, porque hay que tomar decisiones estructurales, en efecto, no es en automático que las mujeres entran a los mercados de trabajo, hay una serie de condiciones, incluyendo aquellas condiciones relacionadas con la... Con la aquellas relacionadas con el trabajo reproductivo. Eh, la tasa dice el INE que las mujeres actualmente tenemos sí 19.8% de desempleo, eh, mientras que eh, los hombres realmente tienen 12.8, 12.2 en este momento. Miren la brecha que tenemos en un país como Costa Rica. Entonces, los desafíos que tenemos de mujeres tomando decisiones son fundamentales. ¿Por qué? Porque si hay quien tiene que tomar decisiones en dónde pone el énfasis y tiene la perspectiva de las mujeres, pues lo va a hacer con una mayor certeza cuando se es mujer y cuando se tiene esa experiencia. Eh, nosotros sabemos y lo tenemos certeza el efecto positivo que tiene la participación de las mujeres y en el corto plazo una incorporación de mujeres. Y mujeres, cuando digo, cuando hablamos de, de desempleo también es medio tramposo, porque ya sabemos que hay una gran cantidad de mujeres que están en actividades económicas, que están en la invisibilidad. Aquellas que se cansaron de buscar trabajo, aquellas que realmente hacen, están literalmente... En la economía informal, buscando cómo resuelven la vida. Y en cambio, si nosotros hacemos un esfuerzo, y esto es un esfuerzo que supera mucho la lógica de lo nacional, ahí tenemos que hacer acuerdos internacionales muy potentes para brindar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan incorporarse. Esas mujeres que están en esas condiciones, si les brindamos las condiciones que requieren, Estarían aportando muy activamente en el desarrollo de nuestros países. Eh, por eso, sí es necesario que las mujeres nos involucremos en redes de trabajo colectivas y conjuntas. Por eso, sí es muy necesario que intercambiemos lo que resulta más efectivo y lo que no resulta, no para copiar, sino para aprender. Porque uno de los elementos centrales que nosotras tenemos que hacer es estar aprendiendo todo el tiempo. Aquí venimos y ustedes han, todas las que estamos aquí, por qué decidimos tomar tres días, cuatro, cinco o una semana de nuestro tiempo laboral que nos espera, verdad? Estamos totalmente y permanentemente conectadas porque sabemos que aquí vamos a aprender, que vamos a conocer otras experiencias, que vamos a llevarnos más de lo que trajimos. Y ese es un elemento central. En general eso lo hacemos las mujeres, no lo hacen tanto los hombres. Eh, los hombres eh, intercambian, sienten ellos sobre temas de fondo pero no sobre las formas en donde hay que son tan importantes como el fondo. En la política y en la vida, la forma es tan importante como el, el fondo. Las maneras como, como ocupamos esos cargos de decisión son tan importantes como las transformaciones que queremos hacer de eh, la realidad. Y entonces sí creo que uno de los aportes más importantes de las mujeres en los puestos de toma de decisión es la transformación de las formas, del uso del poder de para qué se usa de cómo se usa de cuáles son los resultados que queremos con quién hacemos alianzas y yo quisiera decir que nosotras tenemos como mujeres el desafío el, la tarea de desafiarnos permanentemente a nosotras mismas todas las que están aquí somos líderes en diferentes campos pero el, el proceso de construcción de nuestro liderazgo no, no se acaba hasta el, día que nos, hasta el día que nos muramos. Diferente a aquellos que creen que ya lo saben todo, que ya lo tienen resuelto y que lo único que tienen que hacer es casi que hacernos el favor de compartir su conocimiento. Eso es fatal. Por eso es que el, el planeta tiene muchos más problemas que los que debería de tener porque evidentemente no hay un desafío permanente de quienes asumen el liderazgo de construirse, de comprender, de aprender y de transformar. Y yo ahí creo que nosotras tenemos que tener clara cuál es nuestra visión hacia dónde vamos, ese mundo que soñamos, y casi que escribirlo, ¿verdad? ¿Cuál es el mundo? ¿Por qué yo estoy en, en el lugar en donde estemos? ¿Cuál es la visión que yo tengo de largo plazo? ¿Qué es lo que sueño? no solo en lo individual, sino en lo colectivo. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el rol que yo quiero jugar? Y en diferentes momentos esos roles van cambiando. Unas veces estamos en unos puestos de representación política, otras veces estamos en la empresa privada, otras veces podemos estar en organizaciones, en organismos multilaterales, pero cuál es de esa visión, cuál es la misión que yo aporto y que nadie más puede aportar casi que escribirla también. Ponerla en lugares que nosotras la podamos ver en el espejo cuando nos maquillamos, si nos maquillamos o cuando nos ponemos la crema. ¿Cuál es la misión? Para fortalecer ese liderazgo de manera permanente. ¿Y qué conocimiento requiero también? Tenemos que aprender todos los días. No podemos dar por sentado que conocemos principalmente en tiempos de cambio, como los tiempos que tenemos actualmente. Para ser una gran, para ser transformadoras y parte de este proceso en el que vivimos, realmente tenemos que estar aprendiendo todos los días y a cada momento. Seguir siendo curiosas como cuando éramos niñas. Querer aprender de cada detalle, del otro, de la otra, leer mucho, informarnos muchísimo, para que efectivamente podamos hacer ese aporte diferenciado. Y eso nos ayudará a reconocernos a nosotras mismas y las identidades de las otras. porque uno de los, de los, de los aportes más importantes es que podamos ver en las identidades diferentes de las otras un aporte fundamental para el crecimiento personal y para el proyecto colectivo. y creo que este y yo quiero ir terminando porque creo que estamos en un momento de transformación generacional. miren que de verdad estoy convencida de que Hoy se ven más crudamente todos los problemas porque estamos en un momento de cambio generacional cuántico. Vamos a ver otra sociedad totalmente diferente a la sociedad que tenemos hoy. Entonces, hoy es un tiempo de mucha contradicción. Y cuando yo pienso que todas ustedes, igual que, que yo, nos deprimimos un montón cuando nos damos cuenta lo que pasa en Afganistán, tan lejos Afganistán pero tanto que nos duele en el corazón, porque tantas mujeres como nosotras eh, perdieron los derechos más elementales, los más elementales, los que parecían ya alcanzados. Y la ministra Lara y yo estamos en un proceso en el cual en un paisito pequeño como Costa Rica queremos darle la oportunidad a algunas mujeres también para que vean en Costa Rica la posibilidad de eh, poder continuar una vida con derechos. Entonces vemos esas contradicciones y miramos el cambio climático. Y una dice, pues parece que vamos a chocar contra pared. Y miramos la pobreza, la pobreza que nos tiene que doler, porque una de las características más importantes de los liderazgos reales es que seamos compasivas esto también es para los hombres verdad pero yo ahora les estoy hablando a ustedes de las mujeres ponernos en los pies de los otros y las otras de quienes más les duele de quienes más necesidad tienen y entonces cuando miramos cómo se aumenta la pobreza cómo aumenta la violencia cómo aumenta el racismo esa esa realidad que nos puso en la cara george floyd con un asesinato en manos de las autoridades que deberían de proteger la vida. Y como en el mundo entero. Por eso yo quiero decir que yo le tengo muchísima, pero muchísima expectativa a las generaciones más jóvenes. A los hombres y mujeres más jóvenes en todos los lugares del mundo. Porque vieron el asesinato de George Floyd y no se quedaron con las manos cruzadas. No hicieron activismo a través de las redes y desde sus casas. Le tuvieron menos miedo a la pandemia, desfilaron en todos los lugares del mundo por la justicia racial. Y lo hicieron porque se pusieron en los pies de los otros y las otras. Lo hicieron con la certeza de que desde el lugar en donde uno esté, esté puede aportar un granito de arena. Y entonces, cuando una mira, la alta comisionada acaba de presentar un informe sobre el racismo sistémico que le duele a una el corazón, le duele el corazón real en un país como Brasil mueren decenas de muchachos negros menores de 20 años la mayoría en manos de la policía y de las redes de la delincuencia que los captan eso la alta comisionada lo llama como racismo sistémico el sistema el sistema está creado para acabar con una parte de la población y una lo mira y le duele pero y le duele y tiene que caminar más rápido y tiene que hacer más cosas y no se puede sentar simplemente a llorar, hay que hacer como dice el, el proverbio africano. El problema no es llorar. Una le puede doler y llora, dice. Pero si sigue caminando, las lágrimas se van secando y entonces una va construyendo. No se puede sentar una a mirar que las cosas están mal y no hacer nada. Y entonces una ve todavía en América Latina y, y en África. Y en los países en desarrollo, criaturas, criaturas quedando embarazadas. Y una dice, pero por Dios, ¿cómo es posible que niñas de 11, 12 y 13 años tengan embarazos forzados? Y entonces una quiere perder la fe, pero vuelve a ver cómo cada vez más hay movimientos de gente en los diferentes lugares del mundo levantándose luchando por los derechos de los otros y las otras, cada vez va, ve más muchachos, hombres, jóvenes, levantando la, la bandera de los derechos de las mujeres. Cada vez ve más juventudes que no tienen miedo, que enfrentan esos desafíos. Cada vez ve más gente decidida como nosotras a poner el granito de arena que nos toca, o el bloque, o el muro que nos toca. Y entonces yo estoy convencida que estamos en un parto. Aquellas que han parido saben de lo que estoy hablando. No hay cosa más compleja que los partos, el momento en donde hay más dolores, cuando hay más confusión, una cree que no va a llegar el momento de dar a luz. Una está convencida de que ese es el final del mundo. Yo siempre digo que yo aprendí de los partos no cuando parí, yo parí dos hijas, sino cuando acompañé a mi hija mayor al parto. Pobre mi criatura, decía yo. La veía sufrir de tal manera, claro, no me acordaba cuando yo había parido. Y ella quería que el mundo ya se acabara en ese momento. Y llegó un momento en el que yo con ella me decía, mami, que me maten ya, me duele demasiado. Pero después de ese momento tan complejo, de después de ese momento de desesperación, de confusión, ¿cómo está la Tierra, cómo está el planeta, cómo están nuestros países ahora? Después de ese momento llegó la luz. Y por eso yo he llamado a la gente más joven, la generación de la luz. Porque estoy segura que ellos están tomando lo mejor que hemos hecho en el pasado. Y por eso nosotras, las mujeres, tenemos que jugar de parteras en este tiempo. Y no escatimar para hacer todo lo que está a nuestro alcance. Porque efectivamente, dice un, un poeta costarricense, Isaac Felipe Asofeifa. Nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Y entonces en estos tiempos tenemos que acelerar el paso. En estos tiempos nosotras tenemos que luchar por todos esos espacios de poder para hacer las transformaciones. En estos tiempos tenemos que tener más hombres del lado nuestro levantando las banderas de la justicia y la inclusión. Y sé que hay cada vez más, cada vez más. Algunos se quedarán en el pasado, aquellos líderes que piensan que las respuestas de hoy son las respuestas de ayer, que el poder sirve para ponérselo encima, para tener privilegios y no como una herramienta de cambio y de transformación para los otros y las otras. Y entonces por eso yo creo que estando al frente de esta realidad y convencida, yo absolutamente convencida, de ese poder maravilloso que tenemos las mujeres de entender muchas más cosas. Y porque nos toca la reproducción, y no solo la reproducción física, porque somos las mamás de las hijas y los hijos paridos y de los no paridos. Realmente es verdad, es verdad. Y nosotras, como mujeres, podemos hacer las alianzas para que esas criaturas que no tienen las madres verdaderas ni los estados que les protejan, tengan la esperanza de que hay quienes estamos luchando por eso. Y que queremos entregarle a cada criatura, a cada niña que nace la certeza de que no va a estar embarazada a los 11 años. Eso no puede ser. Eso realmente no puede ser. Esa es la peor violación a todos los derechos. A todos los derechos. Una niña que tiene que estar estudiando. Y tenemos que ponernos esas metas. Cero embarazo en niñas. Cero. Cero es cero. No es uno, es cero. Y ser capaces de avanzar y ser capaces de avanzar en los temas de cambio climático, en los temas de crecimiento económico con una perspectiva diferente, y ser capaces de avanzar realmente en la construcción de esas alianzas, en no importa si somos incómodas poner el tema, poner el tema permanentemente. Tenemos que hacer una alianza global por la educación, por ejemplo, cuántos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se quedaron atrás. Producto de la pandemia, no tenían dispositivo, no tenían computadora, no tenían, no tenían conectividad. En todos los países en desarrollo, decenas de millones de criaturas están muchísimo más atrás. ¿Y quiénes somos las que podemos levantar esos temas con la certeza que lo hacemos? Nosotras, las mujeres. Y realmente las mujeres con aquellos hombres que cada vez tienen un liderazgo más femenino. Feminizar la política es una de las tareas que tenemos nosotras, porque es hacer una política mucho más compasiva. Yo nada más quiero decir que mejorar la representatividad de mujeres en cargos de decisión es la única alternativa para hacer las transformaciones que nuestros países tienen al frente, que nuestras sociedades tienen al frente. Si queremos salvar el mundo tenemos que hacerlo las mujeres y los hombres. No hay forma de que se haga de otra manera. Y si queremos hacerlo, tenemos que ser capaces de crear estos puentes entre nosotras, donde quiera que estemos. Aprendemos, o sea, ahora esto es una maravilla. No tenemos que estar aquí para estar escuchando y para estar participando. Aprovechemos todas las nuevas oportunidades que tengamos y no nos cansemos. Digo, descansa uno en la noche y se tiene que dar, eh, quererse mucho y, y darse el tiempo pero no nos cansemos de luchar por ese mundo justo, igualitario, equitativo, por mirar eh, que cada ser humano, cada ser humano, donde quiera que esté, tenga garantizados todos los derechos en todos los momentos, que no hayan más niñas que tengan, que tengan que estar destinadas a renunciar a su vida porque no se les dieron las oportunidades y los derechos. Que no hayan, es un sueño, claro que es un sueño, pero si una no trabaja sobre los sueños, nunca lo logra. Lo primero que hay que hacer es soñar, porque todo lo que existe fue parte de una idea que no existía antes. Y cuando una ya la conceptualiza, entonces trabaja sobre ella. Así que muchísimas gracias a la Fundación Conrad Adenauer, muchísimas gracias a Salma, muchas gracias a ustedes, eh, porque este es el momento en el que estos esfuerzos cobran una importancia crucial. Ponernos metas al 2030, metas al 2040, pensar en grandes, en grandes temas, qué maravilloso una alianza por la educación y la inclusión de jóvenes, niñas, niños, adolescentes entre África y América Latina, liderado por mujeres, buscando que cada criatura en los próximos 10 años tenga un dispositivo y la conectividad para poder realizarse, pensando que no van a haber niños y niñas trabajando. Y soñando para que eso sea realidad. Y haciendo las acciones, así sean pequeñitas, como pasitos de bebé. Porque los bebés empiezan a caminar y se caen y luego caminan y ya no se caen y luego corren y luego hay gentes que hacen maratones, ultramaratones y continuamos caminando. Así que muchas gracias por la posibilidad de construir conjuntamente, de soñar y de trabajar todos los días para construir. Ese mundo justo, igualitario, sostenible, en el que todas las personas seamos tratadas como personas y tengamos garantizados todos los derechos. Muchísimas gracias.